diciembre de 2001, comienza en medio de corridas bancarias y rumores de devaluación. Para frenar la fuga de dinero de los bancos, el ministro Cavallo lanza una serie de medidas que restringen la extracción de dinero en efectivo. Esta innegable violación al derecho de propiedad caldea el ánimo de la sociedad, que no tarda en manifestar su descontento. Abrumado por una ola de saqueos y con los ahorristas de la clase media golpeando las puertas de los bancos, el gobierno de De la Rúa no encuentra otra solución que declarar el estado de sitio. La medida, lejos de calmar las aguas, provoca una espontánea reacción de protesta. La noche del 19 de diciembre, en las calles de Argentina, solo se oyen cacerolazos. La protesta continúa al día siguiente y tiene su foco principal en Plaza de Mayo. Desde Casa de Gobierno se ordena desocupar la plaza a cualquier costo. En cuestión de horas, la represión policial deja un saldo de varios muertos y heridos. La jornada termina con una imagen que pasará a la historia. Luego de 2 años y 10 días de gobierno, minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. En los días que siguen, 5 presidentes provisionales reemplazan a De la Rúa. A pesar del caos reinante, el sistema político resuelve la situación siguiendo los canales institucionales, a diferencia de lo ocurrido en Argentina en las crisis políticas posteriores a 1930, muchas de ellas terminadas en golpes militares. Sin embargo, en medio de la desolación generalizada, no hay espacio para celebrar esta novedad. Las masivas movilizaciones iniciadas en diciembre de 2001 proponen un canto que se escucha por todos lados. Que se vayan todos. Así, con un total descreimiento en la clase política y una gran voluntad de un cambio, Argentina comienza una nueva etapa.